John Kirkpatrick, integrante del Departamento de Defensa de Estados Unidos, lanzó unas declaraciones que generan varias dudas sobre la probabilidad de que la existencia de vida extraterrestre inteligente sea un asunto estrictamente fantasioso. Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios en el Pentágono, se refirió a un informe en donde se habla de la presencia de fenómenos aéreos no identificados, término con el que ahora se hace referencia a objetos voladores no identificados. El documento, que fue desarrollado en colaboración con el teórico Abraham Lowe, expresidente del Departamento de Astronomía de Harvard, señala que una serie de naves extraterrestres estarían enviando sondas a la Tierra mientras se desplazan por diferentes zonas de nuestro sistema solar. En dicho informe también se plantea la posibilidad de que exista una nave espacial nodriza proveniente de una galaxia lejana, la cual llevaría varias décadas estacionada en un punto fijo del sistema solar y que desde ese sitio continuamente lanzaría naves pequeñas o sondas para poder estudiar los planetas que son del interés de la especie extraterrestre. La presencia de esta nave nodriza podría explicar los diferentes avistamientos de ovnis que personas de varias zonas del mundo han reportado a través de los años. Los autores del documento afirman que las sondas o naves son invisibles para los telescopios de rastreo porque cuentan con un sistema camuflaje que no refleja la luz del sol, y esto hace que sean invisibles ante los instrumentos que usa la especie humana para monitorear el cosmos. Cabe mencionar que el informe, emitido por el funcionario del Pentágono, entra en el terreno de lo especulativo, dado que aún no hay evidencia sólida sobre la presencia de seres extraterrestres en nuestro sistema solar. Pero también hay que resaltar que en los últimos años el gobierno de Estados Unidos sí le ha prestado una especial atención a la investigación de fenómenos aéreos extraños. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a La Clavícula del Diablo, darle un like a este contenido y activar la campanita para enterarte cuando subo un nuevo video. Hasta aquí, los acompañó Débora y los espero en el próximo video.